¡Falso! ¡Falso! Bueno amigos, aquí estamos prontos para partir hacia Rosario de la Frontera, Salta, con los muchachos de Piedra y Camino que me invitaron a este viaje épico para el grupo y para todo Santa María. Están las máquinas, ahí están los muchachos. Y bueno, no falta nada, ya en breve salimos. Y estoy re contento, ansioso, porque la verdad que hace rato que no salgo en moto y vamos a ver qué onda. Después le vamos a hacer un reportaje a los muchachos y ahí están las máquinas. Bueno, Seba, ¿qué tal? ¿Cómo te estás preparando? Estamos listos, gracias a Dios estamos. Está bueno el grupito, ¿eh? El gatito. Bueno, el gatito se despertó a las 6 de la mañana cuando el padre le dijo: ¿quieres ir conmigo? De un salto de la cama. ¿Y cómo está todo, Fran? Todo bien, Chochita, está listo. Todo listo. Lindo grupo. Va a estar bueno, va a estar lindo el día. Otra moto, querido. Chao, ya nos vamos. Que tengan buen viaje. Gracias. ¿A dónde parten, Julio? Desde la frontera, desde la Viña por Huachipa hasta el Tala. Y de ahí recién vamos, vuelve a agarrar ruta. Buenísimo, que tengan lindo viaje, está lindo el día. Papi. Sí, listo, estamos ya todos listos. Bueno, ya han llegado los muchachos. Así que vamos a partir nomás. Ya están calentando los motores. Y nos vamos a hacer un de 370 kilómetros. Bueno, qué bueno que van a un lugar donde hay aguas termales también, va a estar bueno. Sí, vamos a disfrutar un poco de aguas termales. Así que bueno, esperemos que tengan lindos días, que puedan disfrutar y de vacaciones ya. Hace falta. Ya después de largo tiempo. Merecido el descanso. Gracias. Mario. Bueno, que está todo disfrazado ya. Ya no sé quién es quién. Gracias, Chotín. Gracias por el sándwich. Bueno, me lo olvidé. No, esta vez va. Buenísimo. Bueno, y un integrante nuevo. ¿Cómo está José para este nuevo desafío, travesura? Gracias, buen día y saludos para todos los muchachos de Piedra y Camino que me invitaron a este viaje. Y bueno, aquí estoy, me esperando que me gusta, así que a disfrutar ahora. Disfruta el camino, la gente, la compañía. Bueno, primera parada en Tolombón, amigos. Estamos todos de día, la motito viene bien, los changos vienen perfectos. Vamos a seguir. Bueno, amigos, aquí estamos de 10, disfrutando este día, está fresquita la mañana, pero se disfruta el camino porque hay sol, está hermoso, entonces se va a poner más lindo, seguro. Así que bueno. Seguimos el viaje nomás para Rosario de la Frontera. Ahora estamos a Tolombón, a casi 60 kilómetros de Santa María, de nuestro punto de partida. Así que bueno, ahí nos vamos nomás, muchachos. Buenísimo, estamos aquí en la Viña, parados para seguir viaje. Ahora encaramos las cuestas, tenemos que pasar el cerrito aquí, el que está allá, no sé si lo ven un poco.
es un zoom. Ahí está el cerro ese, tenemos que cruzarlo. Y bueno, y aquí van las naves, aquí están los muchachos. Todo perfecto, de 10. Bueno. Qué lugar increíble, papá. Plena cuesta. Huachipas. Espectacular, muy lindo. Mirá, allá está la... Ahí está la antena, la ven a la antena. Hasta ahí tenemos que llegar. Por allá va el camino. Por ahí va el camino. Chango, ahí está la motito, grande la motito, che, espectacular. Bueno, amigos, aquí seguimos ruteando con los muchachos de Piedra y Camino, espectacular el lugar, todo subida, todo ripio, y tenemos que meter hasta arriba, todavía falta un montón de subir. Así que bueno, yo estoy, vengo bien, vengo tranquilo. Lleno de tierra nomás, pero bueno, está impecable. El camino está de 10, la moto viene respondiendo de 10. Así que luego meten nomás, muchachos. Seguimos, nos vemos más adelante, arriba. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista
del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta LA. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Plaxas, Arizona, no olvides Pomona. Blancas olas rompen San Bernardino. Hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Estamos aquí comiendo, almorzando con los muchachos en la cuesta de Tala. Hermoso lugar, espectacular. Vamos a venir, ¿sabes cuando nos caigan? Ahora vamos. Master, Master. Buenísimo, espectacular. Comiendo las tortillas de papa. Un buen lado. Hace calorcito, te diría, el clima es muy bueno, espectacular. Bueno, hasta que quede seguir, no sé qué. Andarás bien por la 66. Por acá, ¿eh? Andarás bien por la 66. Bello, che. ¿Cómo vos, no? Tenés cuidado, ve, con esta flor y esta. Sí, sí, casi me voy a la mierda, recién. Vamos. Increíble este lugar, amigos. Mágico, bello, mirá, qué hermoso, che. Buenísimo. Qué lindo lugar, che, en Vergel, me parece, muchacho. Qué capaz de este lugar. Me están echando. Piedra y Camino presente. Y sí, amigos, aquí estamos en este espectacular camino. Cuesta el Talar, no sé cuándo termina, pero estamos de 10. Creo que son 150 kilómetros de así, de yungas, de altura, de tierra. Espectacular el camino, muy lindo. ¡Haga lo que bebé! Así que bueno, muchachos, seguimos el camino y nos vemos adelante. Ahí van a cruzar el río los muchachos. Está potente ese río. La puta que los parió. Ahí está. Se chocan. Que está hondo.
Eso. Despacio. Son. Pensaba que iba a volver por acá, en este poste, como venía caminando, yo así, así, así que la camper esa, y acá, venía como, no, mamá, ves cuando volví la camper, en esto, ah, bueno, ¿qué tal, Fran, todo bien? Bien, José. Bien ahí. ¿Qué tal? Espectacular, yo estoy recopado, estoy disfrutando, pero a full. Buenísimo, ¿no? ¡No! A ver, amigo, ¿cómo estás? No sé que llegó golpeando las paredes, pero ahora. Sin comentarios, no hablo. La oportunidad de amarme. Ahora sé que estás arrepentida, pero es muy tarde ya. Amigos, aquí estamos en Rosario de la Frontera. Ya es día sábado, 9 de julio. Viva la patria, carajo. Y bueno, estamos aquí por comer un asado con los changos, con Piedra y Camino, que me han invitado a esta hermosa travesía que estoy disfrutando. Arriba, papá. ¿Qué les quiero comentar? Que ahora, dentro de un rato, seguramente vamos a salir de una vuelta en moto por el pueblo. Me comentaba Miguel que hay una pileta con agua termal para allá, para, no sé, creo que de aquí a 10 kilómetros, algo así.
Así, bueno, la idea era ir a desestresar un poco del viaje, porque este viaje ha sido muy duro, es cansador, hay lugares muy lindos, espectaculares, pero venís como tenso en la moto, el traqueteo, están todas las motos re sucias, mucha tierra, las cadenas secas están crujiendo, pero bueno, es parte del viaje. Y por suerte tenemos los muchachos que tienen conocimiento, mecánica, mantenimiento de moto, una masa este grupo, me encanta. Y bueno, agradezco a ellos porque me han hecho parte de este viaje y del grupo también, así que espero poder seguir disfrutando con ellos más tiempo. Así que estoy en un lugar espectacular, hace calor, 28 grados está haciendo hoy, está hermoso el clima. Así que bueno, dentro de un rato hago ver la piletita que tenemos, nos relajamos, nos desintoxicamos un poco y estamos de 10. Así que de 10, amigos, miren este paisaje. Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Y bueno, amigos, en esta oportunidad venimos, aquí estamos en Rosario de la Frontera todavía, disfrutando este hermoso día, 32 grados, por favor, en pleno invierno. ¿Quién iba a creer? Y mirá, estamos aquí viendo el... Llegamos a un parque acuático. ¡Ah, qué bonito está! Mejor estilo Miami, ¿eh? ¡Guarda! ¡Qué bueno que está este lugar, che! No sé si me voy a meter, pero porque no pagué la entrada. Pues bueno, me dejaron pasar a ver un ratito. Está increíble este lugar, qué lindo. Agüita cristalina, limpia. Solarium. Y un camping espectacular para allá. Muy bueno, ahí vamos a tocar el agüita. Fría. Parece templadita, allá hay otro pile. Qué lindo que está este lugar, che. Están los toboganes. Ah, es tranqui, está lindo. Qué lindo lugar. Aquí hay otra pileta, la pileta ya está desbordando. ¿Ah? Está fría esa. Esa de ahí está fría. Está hermosa esta agüita, che. Mira, hasta allá el complejo está muy bien. Bien, mete más para acá.
Vamos a escuchar. Qué nombre que este grande. Bueno, aquí estamos llegando con los muchachos a conocer el río Juramento, camino Cabra Corral. Venimos de ahí, de la ruta. ¿Qué tal, Rol? Bien. Bien ahí. Así que ahí están llegando los muchachos. Y vamos a ver el río. Mirá. Qué olor a pescado que hay, ¿no? Lindo. Qué hermoso lugar, loco. Mira. Qué hermoso que está, por favor. Está hermosa el agua, chango. ¿Está fría? Sí, está fría. Pero está para meter las patitas, boludo. Lleva. Bueno, muchachos, por fin llegamos al Cabra Corral. Por ahí venimos, por la ruta esa. Ya van a llegar otros muchachos. Y hermoso lugar, la verdad, espectacular. Mira este dique, Salta, la linda, tiene un montón de cosas de acceso. Increíble este lugar, che, la verdad, no me canso de decirlo. Y que pueda venir a conocer dique Cabra Corral, que venga en cualquier época del año, porque siempre lo pasa bien. Hay actividades acuáticas, bungee jumping, rafting. Bueno, la próxima creo que vamos a hacer rafting con los muchachos de Piedra y Camino. Bueno, increíble. Hasta el Cerro Roque, que está buenísimo. Mira, se ve. Y bueno, amigos, aquí estamos esperando a los muchachos que vengan, que aparezcan. El hermoso dique que tenemos aquí en Argentina, en Salta. Me encanta este dique.
camino aquí en el tiro. Le dé dos al que ponga la moto.